Saludos Puerto Rico, bienvenidos al PIC de Falú a través de Tiva Televisión. Gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar. Yo soy Luis Enrique Falú. Vamos a comenzar inmediatamente esta revista de información, dándole la bienvenida en el día de hoy, en el primer segmento, al senador del Partido Nuevo Progresista, Larry Selhammer, con nosotros. Senador, bienvenido al programa. Gracias, Falú, y saludo al pueblo puertorriqueño. Bueno, muchas cosas interesantes están ocurriendo en el país. Eh, Voy a empezar eh, por lo que ha creado un tanto de controversia en la isla, es con el tema del proceso de asperjar eh, utilizando el Nalet, donde ha habido un gran sector eh, que se ha levantado en oposición eh, a este tipo de método en la forma y la manera en que el gobierno ha estado discutiendo eh, el tema, debido, número uno, a que prácticamente ha sido a puerta cerrada. Número dos, mucha gente tiene desconocimiento referente a este plaguicida. El NAVE, que no solamente es este insecticida, también van a utilizar la herbicida para evitar que el mosquito eh, que propaga el dengue, el chikungunya y ahora mismo el Zika, pues pueda ser eh, controlado. Me gustaría su reacción. Pues mira, en primer lugar, me parece que esta, este escenario en donde se ha creado ha sido por la falta de acción a tiempo de parte del gobierno y de las entidades pertinentes, eh, se ha ido fuera de control y han esperado a que el patrón de las personas infectadas con Zika haya llegado a un momento en donde tienen que tomar una acción para atender masivamente el problema de, de la Edesa Egypti. Eh, la falta de información es la que ha generado esta desconfianza en las... Eh, asperjación con Nalet. Eh, me estuvo bien curioso cuando llega este, este tema a la palestra pública, yo rápido busqué información. Y en la página de CDC, Falú, aparece y notifican que en el 1987, en Puerto Rico, particularmente en el área metropolitana, se asperjó 177 mil cuerdas, hace 30 años con Nalet. Ese era ante la situación de, del dengue. Tan reciente y también en la página de, del CDC dice que en marzo, en febrero y marzo del 2016, se tomaron unas 14 poblaciones en Puerto Rico que habían criaderos de mosquitos y se asperjó con Nalet. O sea, que ya han... Eh, Puerto Rico ha sido un eh, lugar en donde el NALED ha sido utilizado y me parece que esa información se le debió haber suministrado y ofrecido al pueblo puertorriqueño. Eh, por otro lado, eh, los documentos lo que dicen es que siempre y cuando se use adecuadamente y correctamente, no hay un public health. Danger, no hay eh, daño. No, no hay un peligro de daño a la salud. A, a la salud pública. Pues, eh, y entonces, y, y esto es algo Digo, que pero, tampoco... Pero eso, eso ocurre en, cual, en cualquier situación, Exacto. ¿verdad? Porque uno puede estar en el hogar de uno y tener este un pote de insecticida. Y llena el baño y cierra la puerta. Por, y, y, por eso, eh, si no se maneja adecuadamente... Claramente. Pero la pregunta es, ¿quién nos garantiza el manejo adecuado? ¿Verdad? A la hora de llevar a cabo este proceso y, de asperjar. Y obviamente no es una decisión del gobierno quién va a hacer la fumigación, es una decisión de la, eh, de, del CDC, que son las personas que tienen. El CDC hace la recomendación, pero el gobernador es el que tiene que tomar la determinación si lo usa o, o no, no lo, lo usa. usa. Pero quien selecciona al contratista no es de Puerto Rico, es, es del CDC. Y entonces, una cosa que, que es lo que yo te digo, que no se informa al pueblo es que habla de que la porción para fumigar que no represente daños a, a la flora y a la fauna y a, al ser humano es una onza por cuerda de terreno por 4.000 mil metros cuadrados. Pues entonces yo, yo realmente, si me pregunta cómo es que una onza de terreno que es equivalente a dos cucharaditas, cómo es que eso se, se suministra al, al aire. Dos eh, O sea. Hay tanta y tanta interrogante, o eso está mezclado Pe con otro producto. Pero, pero para eso es que vamos, porque, senadora, en ese sentido se habla de asprejar y la gente piensa que eso va a ocurrir solamente una vez. Con una vez que lo hagan, no van a resolver el problema, porque usted hace eh, usted hace el proceso de asprejar, eh, eso dura 24 horas en el ambiente, usted va a matar el mosquito que está en, en el aire, posiblemente va a matar las larvicidas, pero cuando pasa el efecto, vuelve nuevamente el mosquito a reproducirse. Y esa es la otra cosa que habla el estudio que para que sea efectivo en esa porción, tiene que ser consecuente. Por eso. Y entonces, si es consecuente, pues entonces es otro escenario. También habla que... Tiene... Porque ya, ya no sería una, una onza, ya sería una onza, o sea, más más una, una onza más una onza más una onza. onza. O sea, que, que ahí es donde uno tendría que ver los efectos que podría tener. Y, y una de las cosas que menciona es que sugieren que sea al amanecer y al atardecer, porque definitiv definitivamente tiene un efecto en las abejas. Las abejas eh, las mata. Las mata, las mata, las las mata y eso lo dice eh, categóricamente. Y, y las abejas son necesarias para la polinización, ¿verdad? Eh, y son utilizadas en la agricultura. Pero el planteamiento que hay puede ser en la madrugada, puede ser. En la noche bien tarde Si el efecto dura 24 horas La abeja en algún momento va a salir La va a afectar como eh, eh, quiera Exacto Porque no, no es que se va a quedar en la cueva Porque si lo, lo hace por la mañana Pues este, tiene durante el día Entonces eso. hablan de que traten de, de acuartelarla Si ese sería el término eh, equivalente a, a lo que ellos utilizan Durante el tiempo de asperjación. Eh, eh, pero eso lo pueden hacer los apicultores Que se dedican ¿verdad, a, a bregar con, con abejas pero las que están libres, las que están en el ambiente, esas se van a ver afectadas. Eso, eso tú no tienes control pues sobre eso. esa. Eh, eh, otra cosa que es bien interesante, que dice que ese producto es insoluble en el agua por un término de máximo de 48 horas. O sea que, que no se disuelve en el agua, que va a estar en la superficie del agua. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a, a los peces? Pues es otra in, gran interrogante. Eh, y al final del día, Falú, lo, lo triste de todo esto es que la determinación no, el, el gobernador es que la va a tomar. Pero ya yo he visto cartas de congresistas republicanos manifestando la necesidad de fumigar en Puerto Rico para evitar que con la emigración de puertorriqueños a Estados Unidos haya una propagación del Zika. Así que ya... Eh, el Congreso está metiendo la mano y ante los poderes plenarios del Congreso me parece que efectivamente va a asperjar en Puerto Rico. Y, y aprovecho la coyuntura que usted dice de los, plenare, de los poderes plenarios del Congreso para hablar de la Junta de Control Fiscal. Ya, ya, ya la tenemos prácticamente eh, aprobada. Lo que hace falta es que el presidente nombre a un miembro de esa Junta, el, la Cámara van a nombrar dos, el Senado va a nombrar dos, van a nombrar... También de minorías, ¿verdad? Eh, Miembros de esa junta y el gobernador de Puerto Rico, el de turno, eh, que va a estar en la junta, pero solamente va a tener voz, pero no tiene voto. O sea, eh, eh, esa es la, 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 la colonia maximizada. Esa es la manifestación más contundente de nuestra condición colonial, de que estamos bajo los poderes plenarios del Congreso y que estamos bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Pasa que se habla, y esto yo quisiera hacer esta salvedad en el sentido de que se habla de la Junta de Control Fiscal, pero realmente lo que tenemos que ver es promesa. O sea, era ante la incapacidad de la Administración en poder negociar con los acreedores, nos colocó en esta posición de que la única alternativa y opción que tenemos para reestructurar la deuda es bajo un proyecto federal del Congreso. Que da un stay, un detente, por seis meses a cualquier pleito o litigio de los acreedores contra el Estado Libre Asociado. Pero, pero en, en esa parte del proyecto, en lo que la chava y viene, ¿verdad? Que permite esa oportunidad que no se demanda el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico prácticamente se convierte en un gobierno simbólico. Porque, bueno, lo, la, porque la Junta es la que va a tomar las determinaciones, la, la Junta es la que tiene la palabra final, eh, la Junta, bueno, tiene hasta la potestad de eliminar leyes o, o, o de pedir que se legisle. Y, y tiene esa facultad, esa es la realidad, eh, es vergonzoso, eh, yo creo que nadie está a favor de la Junta de Control Fiscal, pero era la única disposición que tenía que estar insertada en el proyecto para obtener votos demócrata y republicano y se pudiera aprobar. De otra forma, no se hubiera apro aprobado y ya hubiéramos estado en unos litigios a partir del incumplimiento del primero de julio del vencimiento de casi 800 millones en obligaciones generales. Pero eh, lo que tenemos que hacer es prudente y, y esa junta, eh, yo confío que pueda trabajar con el próximo gobierno, que eh, du dure el, el va, va, tiempo va, más mínimo va, posible. Va, va, vamos a reformular eso. Vamos a, a, a. Digo, y usted me va a decir si está de acuerdo o no de acuerdo, que el próximo gobierno pueda trabajar con lo que diga esa junta. Sí, y, y básicamente. No es esa... que la junta pueda trabajar con el gobierno. No, no, que no. El no puede es, esa es la realidad. Esos son los hechos. ¿sí? El próximo gobierno, bueno, tiene que ajustarse a los criterios y los parámetros de, de la junta. Eh, a mí me parece que va a durar aquí por lo menos cinco años. Porque tiene que haber cuatro consecutivos presupuestos balanceados para que entonces la Junta tome la determinación si va a dejar su, su vigencia y su efecto sobre Puerto Rico. El exgobernador Rafael Hernández Colón planteaba que iba a ser necesario de ocho a diez años para poder enderezar las finanzas del país y que posiblemente esto va a conllevar despidos de empleados públicos. Pues, Falú, lo que pasa es que él lo mira desde la perspectiva del Partido Popular, tomaría 8 o 10 años. Desde la perspectiva del Partido Nuevo Progresista, va a durar 5 a 6 años. Digo, pero es que los gobiernos en Puerto Rico se han estado alternando y el problema está ahí. Sí, el Ojos problema... Y azules, azules y azules y rojos, y el problema está ahí. El problema ha sido, no se puede responsabilizar a una administración, eso estoy de acuerdo, uh -huh. pero yo sí creo... Alejandro García Padilla, el gobierno esta administración ha tenido una inmensa y contundente responsabilidad por la forma en que atendió la situación de la deuda con los acreedores. Se perdió los dos elementos esenciales para uno negociar: confianza y credibilidad. De hecho, comenzó diciéndole que que le, que le vale. vale y entonces me vale ayer le preguntaron un americano de eso le preguntó qué, el quiere, vale, el qué vale, quiere decir me vale, el me vale nos costó. seguro y le dijeron el mira me vale nos costó that means I don't give a... cuando le tradujeron eso este, este, que uno, por eso oh, eso oh, es oh, la traducción oh, oh, oh. de me vale uh, hubo un gobernador que dijo eso y te. no yo no dije nada I give them. Ah, I, tú sabes da, da, dame la pausa <laughs> ¿vale? Dame la pausa. Vamos a regresar en breve unos minutitos adicionales con el senador Larissa Eljamé, porque viene un aumento en la tarifa de la luz. Sí. Este, un saludito a Doña Lisa Donagio, que debe estar viendo el programa ahora tranquilamente. No, debe estar almorzando un buen restaurante. En no, 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 de no pero, pero, eh, pero está, Cenando. ¿Te crees? Sí. No, a mí me dicen que ella cena después que ve el programa. Ah, <laughs> ¿Es posible. Sí, claro. Pues, mire, <laughs> vamos, vamos a la pausa. Regresamos con más del pique de de otra vez de Tío a TV.